Sábado de la semana 27 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa mujer ha quedado maravillada por la grandeza de Jesús. Podríamos decir que envidia a su madre. Uno de los honores profundos que puede experimentar una mujer son los hijos de ella nacidos y por ella educados. Hay también las fecundidades espirituales. Esta aclamación de esta mujer simboliza el resto de Israel. Le dice: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyo pecho te amamantaron». Jesús rechaza esta postura de privilegio. Jesús rompe con la tradición judía y amplía el horizonte del reino a toda persona que quiera recibir a Dios como el único soberano de su vida. No es la pertenencia a Israel lo que da la garantía de acceder al reino de Dios, sino el escuchar la palabra de Dios y ir ponerla en práctica, con la cual ciertamente no está desautorizado. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Pisando a su madre. Al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la palabra de Dios que le había dirigido a través del ángel. San Lucas, que es el que más habla de María, la está poniendo aquí, en cierto modo, como el modelo de los creyentes, ya que dijo: «Hágase en mí según tu palabra». María es más bienaventurada por haber escuchado la palabra de Dios y haberla puesto en práctica, que por haber llevado en su seno a Jesús y haberlo amamantado. El mismo Jesús presenta a la madre de Jesús como feliz porque ha creído, según la alabanza de su prima Isabel, y la que conservaba estas cosas en su corazón, la que escucha y asimila y cumple la palabra de Dios. La verdadera sabiduría y bienaventuranza la tendremos si, como María, la primera discípula de Jesús, sabemos escuchar a Dios con fe y obedecerla. Ahora que la Iglesia y en la reforma postconciliar ha redescubierto el valor de la palabra de Dios, podemos decir que somos buenos seguidores de Jesús si mejoramos en nuestra actitud interna y externa de escucha y de cumplimiento de esa palabra. Entonces es cuando se podrá decir que construimos nuestra casa sobre roca firme y no sobre arena movediza. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.